¿Qué tal? Muy buenas, amigos de todo el mundo. Otra semanita más. Hoy os traigo el poncho. ¿Os acordáis que hemos hecho un poncho normal? Sin mangas, normal, hace 3 o 4 semanas, 2 o 3 semanas, no sé. Está en el canal, lo podéis ver, Entonces, tenemos este poncho y dije que si lo queríamos hacer con mangas, pues lo podíamos hacer. Así lo he hecho. He dejado esta sin hacer para hacerla con vosotros ahora. Y mientras yo os enseñaba a hacer este poncho, pues me hice este con otro tipo de lana, que la verdad es que me encantó cómo quedó. Y como me gustó, dije, oye, si a esto le ponemos una manga, pues no estaría mal. Entonces, pues empecé a hacerle la manga y también ha quedado muy bien. Simplemente es cerrarlo y empezar a hacer vuestra largura de vuestra manga. No tiene mucho problema, pero bueno, lo vamos a ver. Entonces, si os gusta más el poncho, así, tal cual, sin mangas, pues bueno, también se lleva, la verdad es que queda muy bien, pero si hace frío realmente, pues no está mal. Incluso aquí le podemos poner más cuello. Yo aquí no le puse tanto cuello como a ese, porque yo la verdad es que me agobio con tanto cuello. Y aquí en España, pues hace un poco de frío, ciertos días hace bastante frío, pero luego en verdad no hace tanto frío en la parte donde yo estoy, en la parte más bien del sur, Entonces me quedé con este cuello así. Que también, si queréis, más o menos uno también tiene que tener ideas de qué ponerle a su prenda para que le guste, ¿no? Se puede poner aquí un cordón, se puede hacer aquí un hilo hecho a cadeneta y unos pompones aquí. Se puede hacer muchísimas cosas. Yo me gusta así y así lo he dejado, Solamente que le he puesto las mangas para tener uno con y otro sin. Entonces, pues nada, vamos a ver hoy cómo queda el poncho con la manga, Pues vamos allá. Bueno, pues para este poncho, fijaros que como lo hice con una lana más gordita, me quedaron los abanicos muy grandecitos. Este es el mismo poncho que está en el canal, que al final del vídeo si os haré la conexión, os pongo el vídeo ahí en un cuadrito para que consultéis. Pues el poncho en sí es el mismo. Si queréis hacer el poncho, si este vídeo lo estáis viendo por primera vez, lo consultáis y hacéis el poncho. Pero hoy vamos a hacer, como os he hecho trabajar tanto con el traje chaqueta estas 2 semanitas, vamos a hacer solamente lo que es la manga. Le vamos a cerrar porque ya tendremos un poncho con mangas y otro sin mangas, ¿no? Entonces, a mí me han gustado los dos, porque los dos quedan muy bien. Vamos a ver cómo lo cerramos. Entonces, yo he cogido, os lo probáis en el espejo y donde queráis, esto es amplio, entonces donde a la medida que vosotras queréis que os cierre la manga, pues ponéis una señal. Yo he puesto aquí una y el marcador. Yo he cogido 5 y 5 abanicos, que son en total 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. He cogido 10 abanicos y los he puesto así, la misma medida, y he cerrado aquí. Entonces ahora vamos a ver cómo se continúa. Una vez que ya le he enganchado el hilo, yo para esta sisa me he hecho aquí unas cadenitas para que no me tire, pero perfectamente puede ir cerrado, cogido así de los dos lados, pero yo he preferido hacerle aquí 8 puntitos y ha llevado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y me he ido a donde tengo el marcador y entonces he hecho ahí este punto, así, punto bajo, y ya lo tengo enganchado. Entonces aquí mismo ya he empezado a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, he cogido hebra y voy a hacer punto por punto a punto vareta. Entonces voy a hacer los 5 puntos del abanico, los 5 punto vareta, con su punto vareta encima. 2, 3, 4 y 5. Esta es la última. Es porque esta cuenta. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Entonces ahora cojo hebra y el punto bajo que hice cuando hice el abanico, ahí voy a hacerle el punto vareta. Claro, sería bueno que
si es la primera vez que ves el vídeo, es bueno que veas cómo he hecho el punto fantasía del abanico para saber que aquí había un punto bajo y que le vamos a hacer aquí a punto vareta todo, ¿vale? Entonces, esto era ni más ni menos que 5 punto vareta y en el siguiente cuadro era un punto bajo, ¿vale? 5 punto vareta, punto bajo y 5 punto vareta, así. Entonces yo ahora le he hecho todo a punto vareta, ¿vale? Porque ahora iremos disminuyendo. Pues vamos a hacer toda la fila. Cuando ya hemos hecho la primera fila, que ya hemos hecho los 8 puntos en la sisa, pues ahora, a ver si un poquito más claro es que el rojo, vamos a ver. Subimos con 3 y ahora vamos a hacer una disminución. Vamos a hacer 2 puntos vareta, 1, a ver, 2 y una disminución para ir estrechando la manga poco a poco. Entonces vamos a hacer el tercer punto vareta sin terminar y el cuarto punto vareta sin terminar, y cuando tenemos las 3 argollitas en el ganchillo, las cerramos a la vez. Cogemos hebra y seguimos. 1 y 2. Y ahora disminución del tercero punto vareta sin terminar y el cuarto punto vareta sin terminar, y así. 2 y una disminución, 2 y una disminución. ¿Veis? Ya se me va encogiendo la manga poco a poco. Ahora, la tercera fila, vamos a hacer 3 puntos vareta y una disminución, y la cuarta fila, 4 punto vareta y una disminución, de la misma manera que hemos hecho los 2 punto vareta y una disminución. Ahora, la tercera y la cuarta fila, vamos a hacer, pues eso, como es la tercera fila, 3 puntos vareta y una disminución. Y en la cuarta fila, 4 punto vareta y una disminución. Nos vemos en la quinta. ¿Veis? Ya se me ha estrechado bastante la manga. Y ahora lo que vamos a hacer es 7 filas a punto vareta en relieve, 2 por delante y 2 por detrás. Perdonad. Entonces, vamos a subir punto deslizado, 3 cadenas hacia arriba, y cogemos hebra, y entonces vamos a hacer punto relieve por delante 1, y este hilo, como no lo cojas bien, como lleva varios cabos, así. Otra vez cogemos hebra y otra vez por delante echamos el punto y hacemos punto relieve, y ahora vamos a hacer 2 por detrás, cogemos hebra y pasamos el ganchillo, que nosotros lo veamos, y echamos el punto hacia atrás. Y hacemos el punto vareta normal, si se quiere dejar. Así. 1 y 2. 2 por delante y 2 por detrás, 2 por delante y 2 por detrás. Entonces, de esto llegaremos aquí, subiremos con 3 y otra vez 2 por delante, 2 por detrás, 7 filas así, y después haremos la otra combinación del otro color, ¿vale? Pues nos vemos a las 7 filas. Deciros antes de continuar que no os confundáis, no vayáis a coger una vareta, o sea, volváis a coger el punto, hacerlo por, a ver, así, ahí. Otra vez, que como esto es una disminución, tenéis que coger los dos a la vez. Aquí, ¿qué nos toca por delante? Pues cogemos hebra y cogemos los dos, porque ha sido la disminución que hemos hecho. Entonces tenemos que coger los dos para seguir haciendo nuestra disminución normal. Aquí viene una vareta normal, pues por delante, normal. Y deciros también que os he dicho 7 filas, pero fijaros cómo es la lana, que es una lana gordita, y estoy trabajando con un ganchillo de 5, o sea que si utilizáis una lana más delgadita, tenéis que hacer a lo mejor más filas, pero siempre y cuando os vayáis probando, porque yo esta manga me la fui probando y como vi que
todo esto ya me servía, lo dejé así. Pero contar siempre que según el hilo que escojáis, deberéis hacer más filas o menos filas. Pero eso es ir probando. Si queréis el puño justo por aquí, por la muñeca, o un poquito más hacia arriba. Es ir probando. Yo os he dicho las filas que he hecho con esta lana y este ganchillo, ¿ok? Que quede claro, no sé, que vayáis a hacer 7 filas y si os quede corto, no os guste, ¿eh? Pero doy la explicación esta para que veáis lo que yo estoy empleando y lo que digo, con vuestra lana. Cuando hagáis ya las filas suficientes, que ya os va gustando, que se va acercando a vuestra muñeca, yo le he cambiado el color a la manga, pero si queréis seguir con el mismo color, pues independientemente, ¿no? Cada uno. Pues para cambiar de color, si es que lo vais a cambiar, en el último punto, antes de cerrar, yo cierro con el color nuevo. En este caso es negro. Entonces voy a hacer en la tercera cadena con la que empecé, voy a hacer el punto deslizado con el nuevo color, que en mi caso va a ser negro. Y cierro con el negro. Así. Y ya empiezo otra vez las filas. Voy a hacer ahora 5 filas más con el color diferente, que en total pues hay unas 12 filas de punto relieve por delante y por detrás, 2 y 2. Y esto significa pues que, pues claro, yo tengo el brazo muy largo, he tenido que hacer bastantes filas, fijaros, de esta lana gorda con este ganchillo grande. Pues vosotras, según vuestro brazo, vais haciendo filas hasta que os llegue la muñeca, si es que lo deseáis ahí, ¿vale? Pues yo voy a terminar de hacer estas 5 filas y ahora os lo enseño. Y ya por último, cuando ya hemos hecho todas las filas, os voy a poner esto en otro color porque si no, no lo podríais ver. Aunque yo después lo haga en negro para terminarme el tejido. Entonces, subiremos con 3. Punto deslizado, subiremos con 3. Y en el punto que queda en los 2 puntos relieve por delante, ahí en medio voy a hacer los 5 puntos vareta, o sea, un abanico. Y en los puntos de que el punto vareta de relieve por detrás, voy a hacer punto bajo. Mirad, ahora me toca, para que veáis bien, los 2 puntos de relieve por delante. Pues ahí en medio, entre punto y punto, voy a hacer 5 puntos, un abanico, 5 puntos vareta en el centro. 2, 3, 4 y 5. Y en el punto que va por relieve por detrás, ahí voy a hacer el punto bajo. Y así se me irá quedando el dibujito. Perdonad. Así. Todo entero y me hará estas onditas así. Según en qué color lo hagáis, pues se marcará más o menos. Entonces ya cuando hagamos toda la fila ya habremos terminado la manga, ¿eh? Es muy sencillito, ¿eh? Es un trabajito, pues nada, que haceros la manga del poncho, pues es nada, en un momento, ¿eh? Conforme a la largura de vuestro brazo, siempre ir probando. Yo iba haciendo filas y me lo iba probando y lo miraba en el espejo y decía, pues una más. Así que conforme a vuestra lana o vuestro hilo que hayáis empleado y vuestro ganchillo, pues vais haciendo la cantidad de filas que queráis, que ya veis que es la primera fila la hacéis normal y después las siguientes hacéis disminuciones, luego hacéis los puntos relieve por delante y por detrás y como último hacéis la decoración de la manga y ya está. Y con esto habremos terminado la manga del poncho y con esto también os mando un saludo muy fuerte y un abrazo y a la semana que viene espero poder subiros también la cola de dragón que está ya casi terminada y que está quedando chulísima. Así que os mando un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. ¡Chao!